Sí, ya vieron el carro afuera, ya vieron cómo se ve en el sol. El carro todavía está bien brilloso. Este carro lo pinté blanco hace como unos 2 años y todavía está luciendo como si lo acababa de pintar. Pero el dueño quiere el carro todo negro, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a pintar todo el carro negro y a dárselo como lo pide. Ok, ahora sí, el carro está intacto, no tiene nada. La pintura está como debe de estar perfectamente. Ahora, si tiene unos golpecitos, unos puertazos que le han dado, tiene uno aquí y aquí, que eso es lo único que voy a tener que reparar. Pero vamos a empezar a quitar todo. Lo bueno es que hay muchas partes que ya están pintadas negras, so no voy a tener que pintar todo eso. Ok, so vamos a empezar a desarmar todo lo que no se va a pintar, como las agarraderas, las espejos, todo eso no se va a pintar. Lo de arriba, que ya vieron como lo pinté, todo eso no se va a pintar. So, vamos a empezar a quitar todo para preparar el carro, para empezar a lijar los bumper covers, lo que es la defensa esta de atrás, la defensa de enfrente, sí las voy a quitar. La razón de que tiene un mofle aquí que está bien pegadito aquí, al bumper de arriba, y no voy a poder tapear bien allí que entre la pintura bien. Solo es mejor quitarlo, pintar todo eso separado. Ahora sí, ya todo lo que tenía que quitar, ya lo quité, todo lo que no se va a pintar ahorita. Y ahorita voy a empezar a lijarlo con el DA. Le puse un interface pad, lo que ven aquí en medio, okay, y con lija 320. Es lo que voy a estar haciendo. Déjenme empezar a lijar el cofre y ahorita los traigo para atrás. Thank you.
Ahora sí, ya está terminado. Ya lo lijé con lija 320 todo el carro. Todo el carro estuvo lijado con lija 320. Ahora lo que voy a hacer, voy a empezar a lijarlo con lija mojada. Me gusta lijarlos así, na, quedan más finitos. Voy a lijarlo con lija 400 y 600. Mojado todo el carro con lija mojada. Estas primer partes que traen primer, es el carro tenía unos cuantos puertazos o unos cuantos rayones que pues aquí había agarrado durante los 2 años. Lo que es esto de atrás, sí lo lijé completamente hasta lo que es la pintura de la fábrica, porque tenía que arreglar unos traía unos mojos, se estaban enmojeciendo un poquito, so tuve que componer eso. Pero ya está listo, ya lo que viene es la pintada, bueno, la lijada de con agua, y luego ya va a estar listo para la pintada. Ok, so los voy a traer para atrás ya cuando esté todo empapelado, ya listo para pintar. Y ojalá que les gustó este video. Y pues nos veremos este fin de semana si es que no está frío. Pero ojalá que les gustó este video y no se les olvide suscribirse, presione el like. Y presionen el link abajo, ayúdenme si pueden para seguir haciendo más videos de estos. Ojalá que aprendieron algo. Y como les digo, este carro no tenía tanto detalles, o es lo único que hice es lijar todo. Ok, so nos vemos este fin de semana. Ok, que Dios los bendiga, cuídense y hasta pronto.